Cada vez es más frecuente encontrar coches con el cartel de se vende. Proliferan especialmente cerca de los concesionarios. Parecen ventas particulares, pero en realidad no todas lo son. La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos denuncia la existencia de pseudoprofesionales ilegales, muchos de ellos extranjeros, que ponen varios coches a la venta en distintas calles. Por ejemplo, este Hyundai que encontramos en la zona norte de Santiago y este BMW aparcado a las afueras de la misma ciudad. Ambos tienen el mismo número de contacto. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola. Llamo por un anuncio de un vehículo. Sí. Es por un BMW. Sí. ¿El coche es suyo? Claro. Es de único propietario, ¿no? No, lo compré de segunda mano. Seguimos preguntando y el vendedor reconoce sin problemas que compra y vende más de un vehículo. ¿Usted tiene más coches? Sí. Ah, no, es que me dijo mi hija que estaba en la calle, en Milladoiro. Sí. Pero tiene más para poder ver, entonces. Tengo más, pero van subiendo de precio. Los otros que tengo son de 12.000, 13.000 euros. Vale, y no sé si están también en la calle, porque ya me anotaba aquí un Hyundai, que no sé si anotó mal o es el mismo teléfono. Sí. En A Coruña encontramos otros dos coches que responden a móviles con números contiguos. Solo cambia la última cifra. Dos voces muy parecidas nos aseguran que son dos particulares. El coche es particular. Yo el coche lo compré yo hace un mes a un matrimonio. A la semana de comprarlo me quedó un coche de un familiar. Yo soy particular. Si el coche es tuyo, tú eres propietario del coche. Bueno, es de mi mujer, lo que pasa es que ahora lo vamos a vender para cambiar por otro. Concertamos citas con ambos. Nos dan nombres distintos, pero el mismo apellido. Nombre, perdona. Iván. Iván. ¿Y el apellido? Iván López. López. ¿Y tu nombre, perdona? Manel. ¿Y el apellido? López. Según la Asociación de Comerciantes, existen hasta 18 grupos de venta con móviles repetidos que controlan la mayoría de los coches y es habitual que usen apellidos o domicilios comunes. Alertan además de que los vehículos no cuentan con garantía técnica.